¿Qué tal, amigos cracks? ¿Cómo están? Yo soy el Capi y el día de hoy vamos a ver una jugada bien chula, bien épica. Es un combo en sí que hizo el mismísimo Pogba, muy a su estilo, muy a su flow, ya saben cómo es este muchacho. Por supuesto, recuerda apoyar esta increíble sección con tu gran like, dejándolo aquí en este video y por supuesto compartiéndolo en todas tus redes. Y bueno, fans de Pogba, empecemos con este video. Antes de empezar con todo el combo, hay tres movimientos clave que debemos de tener bien dominados. El número uno son los triángulos, este movimiento básico del street soccer. El movimiento número dos es la clásica elástica de Ronaldinho. Y la número 3 es una fake rabona. Si aún no conoces estos movimientos, aún no los has aprendido, aquí en la descripción te dejaré un link de todos esos tutoriales para que los aprendas. Lo primero que vamos a hacer para ese movimiento es tomar el balón con nuestro pie fuerte y mandarlo hacia atrás para que pase justamente a un lado de nuestro pie de apoyo, que en este caso va a ser el no dominante, de esta forma. Una vez que el balón vaya por detrás, lo que vamos a hacer es rápidamente con nuestra pierna dominante hacer la clásica elástica de Ronaldinho, de esta forma. Una vez que hayamos finalizado esa elástica con nuestro pie de apoyo, que en este caso va a ser el no dominante, vamos a mandarlo en dirección hacia nuestro lado dominante, justamente dándole un pequeño toque con la parte interna, y nuestro pie dominante va a pasar por enfrente del balón para no modificar su trayectoria. En este momento es cuando vamos a meter el movimiento de fake rabona con nuestra pierna débil, algo así. Y una vez terminando la fake rabona, rápidamente vamos a hacer justamente el primer movimiento con el que empezamos el combo, que es pasar el balón a un lado de nuestra pierna de apoyo, de esta forma. Y una vez finalizando todo el combo, aquí vamos a salir a máxima velocidad con parte interna, dejando totalmente liquidado con todos estos movimientos a nuestro rival. Un tip que te doy para esta jugada es que la apliques principalmente en una cascarita, en una reta, jugando en la calle con tus amigos en el barrio, porque si la aplicas en un partido, es muy poco probable que te llegue uno o dos o inclusive hasta tres. Por el tiempo en el que estás haciendo todo el combo, todo el movimiento es demasiado, entonces es más probable que pierdas el balón. Entonces yo te recomiendo que la hagas mejor en un partido donde no tengas tanta presión y donde no implique tanto ganar o perder un partido. Practiques bastante este movimiento. Recuerda que al principio lo pudiste ver que es demasiados movimientos, un combo bastante complicado, pero si lo vas desglosando y vas entrenando cada parte, cada movimiento en específico y los unes, te dará como resultado este increíble combo. Recuerda comentar en la parte de acá abajo qué próximo video quieres ver de algún jugador en específico, alguna jugada, algún truco de freestyle, algún movimiento que a ti te guste. Coméntalo. Ya vieron todos aquellos que comentaron, hey, un juega como de Pogba. Aquí ya lo tienen para que vean que sí leemos sus comentarios. Y si tú quieres recibir un gran saludo por parte de los Titanes, solamente comparte este o uno de nuestros videos en tu Twitter utilizando el hashtag TitanesSalúdenme y nosotros te saludaremos en un próximo video. Y bueno, yo soy el Capi y nos vemos en un próximo video. Bye.